A todos, yo soy Nadia, soy directora de la empresa Social Loop. Vengo en representación de todo un equipo que trabaja tratando de solucionar una problemática ambiental. La problemática que trabajamos nosotros es el plástico, y tratamos el plástico como un material que proviene del petróleo y que por eso es muy difícil de ser reinsertado a la naturaleza. El petróleo de por sí es un recurso no renovable que en algún momento se va a acabar y que genera diferentes problemáticas ambientales y también sociales a nivel mundial. El tema con el plástico es que nunca desaparece, y lo que sucede con él es que se empieza a acumular en diferentes espacios de nuestro planeta, en especial en los océanos. Y se han descubierto ya 5 espacios en donde se han acumulado, y son justo en las zonas donde se juntan o convergen las corrientes marinas. Ahí se han visto, por ejemplo, en la isla del Pacífico Norte, que es la de acá, que cuando sacas una muestra en un frasco hay 6 veces más plástico que materia orgánica. Y eso quiere decir que los animales que están allí tienen 6 veces más probabilidades de encontrar plástico que su propio alimento. Este cangrejito es el protagonista del último estudio científico sobre los microplásticos, que son los plásticos más chiquititos que están en el mar. Y en este cangrejo en especial se ha encontrado no solamente plástico en su estómago, sino también micropartículas de plástico en sus branquias, que es su sistema respiratorio. Y con esto nos permiten evaluar un poco más cómo la fauna y cómo los animales marinos están empezando a retener el plástico, y en algunas ocasiones es posible desecharlo, pero en algunas otras no. Y este es el caso de un albatros de la isla Midway, en donde podemos ver la cantidad de plásticos que ha podido consumir confundiéndolo con su alimento. Por ejemplo, los encendedores son pedacitos de plástico que flotan a media agua y que tienen colores muy llamativos para las aves. Y normalmente sucede que ellas lo ven flotando muy lento a la velocidad de la corriente y van directamente a capturarlo. Si esto pasa con animales grandes, y como les comento que el plástico se fragmenta y llega a tener pedacitos de plástico tan chiquititos como de 5 milímetros a menos, hay diferentes animales que pueden llegar a consumirlo. Y con esto, obviamente, nos vemos involucrados nosotros. Cuando los plásticos llegan al mar por efectos de las olas o del sol, se parten. Y estas micropartículas, al estar flotando por el mar de diferentes mares en general, van absorbiendo diferentes toxinas que provienen de tierra. Y estas toxinas, una vez que son consumidas por los animales y nosotros consumimos esos animales, empezamos a adoptar y almacenar todas esas toxinas en nuestros músculos y en nuestras grasas. El tema con el plástico es, como les cuento, es un derivado del petróleo, pero recibe tantos aditivos y tantos químicos que puede llegar a tener las diferentes formas, pesos, colores que normalmente conocemos. Cuando consumimos algo que está en un plástico, estamos también consumiendo todos los aditivos químicos que vienen en su proceso de producción. El plástico no desaparece y estamos produciendo una exageración de material plástico como desecho. Estamos comprando un montón de artículos que vienen envueltos en plástico y que más pagamos a veces por la envoltura que por el mismo producto del interior, como en el caso del agua, por ejemplo. El plástico fue introducido a nosotros como una forma de liberación. Justo la diapositiva anterior era de una revista que se llama Life. Y justamente lo que intentaba mostrar eso era de qué manera nosotros estamos recibiendo el plástico como una solución para no volver a lavar, para no volver a reutilizar las cosas. A nivel nacional estamos consumiendo lo equivalente a 4 estadios nacionales de basura. Y estamos reciclando solamente el 4% de todo lo que estamos generando. Obviamente en el Perú no hay un sistema de manejo de residuos adecuado, y lo que está sucediendo es que el 86% de todo esto que generamos se está destinando directamente al entorno, que son los llamados botaderos, y que son un espacio en donde la misma municipalidad o la comunidad destina para botar los residuos.
no siempre tienen una delimitación física y por efectos de los vientos, de las lluvias, llegan finalmente a los ríos o directamente a los mares. Esta problemática, que es ya de escala global y obviamente local, ha sido reconocida por la Organización de las, bueno, las Naciones Unidas y especialmente por el Programa de las Naciones Unidas del Medio Ambiente. Y esto ha permitido que diferentes organizaciones a nivel mundial empiecen a trabajar esta problemática y empiecen a generar o intentar generar un cambio de actitud. Y es así como nace Loop. Viendo toda esta problemática, la hemos aterrizado a nivel local y hemos decidido crear una empresa que pueda generar conciencia acerca de esta problemática. Y lo que hemos hecho como empresa es crear un área comercial para poder generar conocimiento y campañas de sensibilización que fortalezcan estas ganas de cambiar este comportamiento dirigido al plástico. Cuando empezamos, queríamos ir a las fábricas de plástico y tratar de hacerlas reflexionar sobre el impacto que estaban causando. Y obviamente nos dimos cuenta que éramos chiquititas y que a ellos no les interesaba tener ninguna reflexión al respecto. Pero nos dimos cuenta que el poder de estas empresas venía solamente por lo que nosotros como consumidores les dábamos, ¿no? Les dábamos toda la fortaleza y la grandeza para poder hacer lo que ellos realmente querían. Nosotros decidimos empoderar al consumidor no solamente con información, sino ofreciéndole un producto también que pueda ser hecho de material reciclado. Y con la idea de que además sea un producto peruano y que permita darle a conocer a los peruanos, sobre todo, de que hay la posibilidad de darle una nueva vida a los residuos plásticos. Es así que creamos los bolsos Loop y las casacas Loop, que es justo la que tengo puesta, que están hechas 100% de botellas plásticas recicladas. Es un producto 100% peruano, confeccionado en talleres que respetan las normas laborales. Es un producto que es social y ambientalmente responsable, pero que sobre todo da un mensaje importante, ¿no? Que aquí en el Perú es posible reciclar y es posible darle vida a cierta cantidad de botellas. Por ejemplo, esta recicla 36 botellas plásticas. Lo que hacemos también, por un lado vendemos productos, pero también vendemos servicios. Y estos servicios son otra vez de sensibilización. Entonces dictamos charlas y generamos material gráfico a través de nuestras redes o que vendemos a empresas para que sean distribuidas virtualmente con la intención de generar información, crear conciencia y con eso generar un cambio de actitud y comportamiento. Hemos participado en campañas pequeñas, en campañas grandes también, en donde, por ejemplo, hacemos limpiezas de playa que vendemos para las empresas como una actividad de voluntariado corporativo. Con todos esos ingresos, lo que hacemos es generar las campañas de sensibilización. Y una de las campañas de sensibilización más importantes es justo acaba de terminar, que es la muestra de arte. Y tenemos otra que se llama Hazla por tu playa, que la desarrollamos junto con Conservamos por Naturaleza, que justo Jack viene representando y es el que va a exponer después. Hazla por tu playa es una campaña nacional de limpieza y lo que hacemos es buscar líderes a lo largo de toda la costa del Perú. Y esto nació porque nos dimos cuenta que un montón de gente nos escribía y nos decía ¿cuándo vienen a Tumbes a limpiar? ¿O cuándo vienen a Tacna a generar una campaña de limpieza? Y bueno, obviamente no nos dábamos abasto por diferentes tipos de recursos humanos, económicos, pero decidimos empoderar a estas personas para que cada uno de ellos lidere su propia limpieza con algo muy especial que era imponer la parte educativa. No queríamos que la gente salga de la limpieza pensando que hizo algo súper bueno y que con eso ya estaba libre de todo pecado plástico, ¿no? Pero lo que queríamos era que realmente se enfrenten a la problemática y vean de qué manera cada uno puede cambiar desde su hogar o desde cualquier hábito que tenga. Tuvimos resultados lindos y de hecho se llamaba Hazla por tu playa porque queríamos que solo la costa, bueno, teníamos la idea que por lo menos la costa participe, pero participó hasta un puerto fluvial en Iquitos. La otra actividad, que es la que les cuento que acaba de terminar, es la muestra de arte. Y es donde invitamos a artistas, que también nos dimos cuenta que necesitaban un espacio para poder expresar su preocupación por el entorno. Y lo que hacemos es decirles que hagan obras de arte con material plástico que hayan encontrado en las playas, en el mar, o también que haya sido descartado por nosotros. Es así que hemos tenido esculturas hechas de muchísimas cañitas, de tapitas, de botellas. Y lo más importante de esto es que hemos generado una plataforma en donde un montón de personas, niños, adultos, recicladores, hasta el mismo ministerio, ha visto la oportunidad para conocer más de este problema que en realidad muchos desconocemos.
no estamos todavía, no tenemos muy claro el poder que cada uno tiene como consumidor y de lo importante que es pensar lo que hay antes del producto que tenemos en nuestras manos. Antes de una cañita hay un montón de petróleo, agua, aditivos, colorantes, químicos, para tener solamente un ítem plástico que va a ser utilizado una sola vez por una sola persona en una sola bebida. Entonces, si nos ponemos a pensar en lo que hay antes de nuestra cañita y lo que hay después, siendo un producto que no se recicla, y que además genera diferentes impactos porque al ser tan frágil y liviano, se vuela fácilmente, se rompe fácilmente y con eso contamina fácilmente. Hemos hecho diferentes campañas, hemos intentado trabajar con diferentes ONGs e iniciativas locales para poder llegar también a las comunidades con las que ellos trabajan. Y es así que hemos trabajado con Alto Perú e hicimos una campaña de EcoSurf, porque cuando intentábamos ir donde los chicos del barrio y les queríamos hablar de las limpiezas de playa o del reciclaje o de sensibilización, se aburrían, ¿no? Y se querían ir. Y decidimos hacer con ellos una campaña con lo que más les gustaba, que era el surf. Hicimos unas tablas empoderando a un miembro de esa comunidad para que pueda crearlas y poder hacer con eso un espacio que sea favorable para ellos, cómodo y que estén felices para eso y que tengan ganas de generar conciencia y cambiar su actitud. Hemos desarrollado diferentes blogs informativos, artículos, con la idea de seguir dando información sobre esta problemática y empoderarlos a cada uno de ustedes para que decida cambiar su comportamiento. El hecho de rechazar una cañita o utilizar menos bolsas plásticas realmente sí tiene un impacto positivo en nuestro entorno. Y depende en realidad de cada uno de nosotros y de la fortaleza que cada uno ponga en sus decisiones para convencer a la gente. Cada uno, como decían antes en la exposición, funciona como un efecto multiplicador y el hecho de que cada uno quiera cambiar ya va a significar algo muy importante para nuestra comunidad y entorno. Para nosotros en Loop, mejorar el lugar donde vivimos es muy sencillo y en realidad solo depende de la decisión que tomemos desde ahora. Me parece que eso es todo.